Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. EMUI 12 es actualmente la principal instalación y actualización que está ocurriendo en los smartphones de Huawei. Y por supuesto, todas las personas quieren obtener esta última actualización lo antes posible. El lanzamiento se está produciendo actualmente en diferentes mercados y de forma global, para dispositivos elegibles que han recibido la nueva actualización a través del método de actualización OTA. Sin embargo, hay personas que pueden no haber recibido la actualización EMUI 12. La causa se basa principalmente en el lanzamiento por etapas, porque las principales actualizaciones de EMUI se implementan en niveles y se procesan gradualmente para diferentes modelos. Por lo tanto, algún grupo de usuarios pueden obtener EMUI 12 primeramente, mientras que otros tienen que esperar hasta que se expanda. Además del lanzamiento por etapas, también es posible que hayas intentado obtener esta versión de EMUI solo a través de la configuración, mientras que también debes haberla solicitado a través de la aplicación My Huawei. Dado que Huawei comenzó a lanzar la aplicación My Huawei, a veces la compañía sugiere solicitar nuevas compilaciones de software a través de esta aplicación. Además, también puedes probar Hi Suite, la aplicación de computadora de Huawei, que te ayuda a buscar la última actualización de firmware directamente desde una computadora. Desde finales del año pasado, Huawei ha actualizado a EMUI 12 la serie Mate 40, Mate 30, P40, P30, Mate 20, P40 Lite, Nova 7, Nova 5T, P30 Lite y algunos modelos de la serie P Smart y la serie Y. Esto no es todo. Huawei también ha actualizado algunos alta gama muy antiguos, como el P10, el Mate 10, que ya cuentan ahora con EMUI 12. Cabe mencionar que la segunda mitad de los dispositivos recientemente comenzó a actualizarse a una nueva versión de EMUI. Por lo tanto, puede llevar algún tiempo cubrir todas las regiones. EMUI 12 es la mejor versión de EMUI que hay hasta la fecha. Tiene varias funciones nuevas y cambios gráficos que superan totalmente a sus predecesores. Hablando de esto, EMUI 12 viene con una nueva interfaz de usuario que tiene una mejor apariencia comparado con EMUI 11. Además, características como el panel de control, el panel de notificaciones y las carpetas grandes, junto con nuevas animaciones, mejoran la experiencia de usuario. Ahora bien, los tres métodos antes descritos funcionan para smartphones que tienen ROM stock: la actualización a través del sistema, la actualización a través de la aplicación My Huawei y la actualización a través de computadora con Hi Suite. El problema es, en América Latina, que los smartphones las personas lo compran a crédito, a través de los operadores, y los operadores alevosamente ponen la ROM del operador. Cuando caes en este problema, tu smartphone no va a actualizar, porque dependes del operador para que él decida si pasa la actualización o no. Ante esta situación, si tú continúas pagando tu smartphone, no es conveniente que cambies la ROM a una ROM stock, porque de esta forma anulas la garantía. Si el smartphone es totalmente tuyo, tú puedes optar por intentar cambiar la ROM a una ROM stock para que tu smartphone tenga las actualizaciones importantes de sistema y, por supuesto, los parches de seguridad. Por favor, pon mucha atención a lo que te acabo de explicar, y aquí sacas las conclusiones del por qué tu smartphone no ha actualizado. La serie Mate 50 está llenando los titulares de todos los medios en los últimos días, y a medida que nos acercamos a la fecha de lanzamiento de este alta gama estrella de Huawei, hay más rumores que aparecen en el camino. En este punto, la nueva información sugiere que los dispositivos de la serie Mate 50 equiparán un display con una frecuencia de actualización LTPO de 1 a 120 Hz, y este panel es flexible. El Mate 50 y el Mate 50 Pro utilizarán un display BOE flexible compatible con la tecnología LTPO. Además, exhibirán una frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz. Este tipo de pantallas
eficientan totalmente el empleo de la batería. Esta filtración también indica que el nuevo display de puntaje alto con forma de diamante es capaz de mostrar una atenuación de frecuencia de 2160 de modulación de ancho de pulso. Además, este display se une a un sustrato Q9 que en última instancia reduce el consumo de energía hasta en un 15% comparado con display normales. Por lo tanto, la tecnología LTPO aumenta la gama de colores DCI-P3 a 116%. Como resultado, los colores y otros contenidos del display serán mucho más nítidos y vibrantes que antes. Para los que no estén tan adentrados en estas cuestiones tecnológicas, te puedes preguntar qué es una pantalla LTPO. LTPO significa óxido policristalino de baja temperatura. En palabras simples, es una tecnología de pantalla de panel posterior utilizada para los paneles OLED, que cambian de manera coherente su frecuencia de actualización sin retoques adicionales. Afortunadamente, es una bendición en la tecnología de visualización que permite habilitar ambos, una alta frecuencia de actualización y resolución sin consumir mucha batería del smartphone. El Mate 50 es un tema constante de discusión entre los usuarios, pero otra cosa que también ha llamado la atención es la guerra silenciosa que se está produciendo entre el Mate 50 y los próximos iPhone 14. Y en esta competencia, la tecnología de Huawei con el Mate 50 LTPO es un bastante duro competidor para el iPhone Promotion. ¿Qué es Apple iPhone Promotion? Es una tecnología de pantalla productiva que automáticamente permite que la pantalla se actualice a 120 Hz para una apariencia más suave, mientras que la frecuencia de actualización estándar puede actualizar la pantalla solo 60 veces por segundo. El efecto Promotion ofrece 120 Hz, es decir, el doble de velocidad. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si el contenido es de tu agrado, por favor, te invito a que me ayudes a difundirlo más. Gracias y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!